Una obra muy interesante que involucra la interacción con el público nos presenta para este jueves el actor Andrés Cuervo. El mismo artista nos habla de este montaje teatral. Este jueves vamos a realizar un evento que hemos llamado Lectura Espontánea. Es una lectura dramática de una dramaturgia que escribí yo este año y que participó en las convocatorias dirigidas al sector artístico y cultural organizadas por la Alcaldía de Pasto. Entonces yo gané este premio y ahora vamos a compartir la lectura dramática, que es una lectura diferente a la lectura literaria. Es una lectura que se acerca al teatro, a la puesta en escena, digamos que es una especie de borrador, de previo. Entonces no va a ser una lectura leída normal, sino que va a tener algunos elementos y algunos juegos propios del teatro. Qué chévere, hablemos la, un poquito la sobre obra. Eso. Hablemos sobre eso, sobre ese momento teatral que viene a presentar. Sí, la obra se llama Luces, la dramaturgia se llama Luces. Precisamente ganó el premio de obra teatral inédita, de texto teatral inédito. La obra se llama Luces y pues nosotros lo que queremos es que el público que nos acompañe entre en ese juego un poco escénico, sí, un poco propio del teatro, y que el texto sea una excusa para que se detone la imaginación. Va a haber mucha interacción entonces con el público, eso está chévere también, Andrés. Sí, sí, sí. La idea es que el público salga un poco de ese lugar de receptor pasivo y también se convierta un poco en actor, en intérprete de esa lectura. De una forma muy respetuosa también, obviamente, no vamos a echarle agua a nadie, ni sí, no vamos a mojar a nadie, sino que nos vamos a encontrar alrededor del texto, pero lo que vamos a buscar es darle carne, ¿sí? Darle cuerpo, darle energía, para que las palabras vayan sucediendo. ¿Cuándo es el evento? ¿Dónde y cómo hace la gente para poder adquirir boletas o cómo es? No, la entrada es completamente financiada precisamente por este programa tan importante de la Alcaldía de Pasto, que pues es la primera vez que sucede y que ojalá continúe y sea mucho más grande para que haya una oferta cultural más amplia para la ciudad. Va a ser el jueves 9 a las 7 de la noche en la Casa de la Memoria, o generalmente conocido como Café Moneta, ahí en el Teatro Imperial. La Casa de la Memoria es esta fundación que queda abajo y que dialoga con el Café Moneta y que ha desarrollado diversos espacios de diálogo para que estas historias de nuestras comunidades no se olviden.